Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal, mi nombre es Superlunch y sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Binding of Isaac Repentance, el sufrimiento de Isaac, expansión, arrepentimiento. Y bueno muchachos, estamos muy felices y contentos, ¿cuál es perpento? Porque el día de ayer empezamos la semana con el pie derecho, con una super partidaza de Rock Bottom que, ¡guau! La primera vez en el canal que le damos tanto uso, ¿no? Así que si no la han visto, obviamente les recomiendo que vayan a verla, háganlo, no mentira, solamente si quieren. Y bueno gente, el día de hoy... bueno, se me ha desbloqueado esta opción que se llama de nuevo, la verdad no sé qué significa. Pero bueno, eso fue por los logros que hemos conseguido últimamente. Así que nada gente, nos toca ir al modo codicioso. Ya fuimos con The Keeper. Ojo, modo codicioso con The Keeper. ¿Cómo nos irá ahí? Bueno, la verdad es difícil porque Keeper necesitará el dinero para curarse. Pero tiene la moneda de madera, así que puede que sea bastante fuerte. Así que... nada gente, vamos a probarlo, como siempre les deseo a todos un maravilloso, excelente día, tarde o noche, si quieren algún tipo de delicioso y exquisito alimento, les deseo buen provechito y si están teniendo un mal día, como no, espero sacarles una sonrisita, ¿no? Vale, como bien saben estamos jugando con The Keeper, personaje, uy, los ítems que están saliendo no están para nada mal, personaje cuanto menos curioso, ¿no? ¿Por qué lo digo de esa manera? Como con desdén, bueno, es bastante simple. Para empezar, es curioso porque su vida son monedas. Estamos en el modo grid, donde las monedas son todo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, realmente. Solamente es eso, hay que tener mucho, mucho cuidado. Vale, hemos conseguido 5 monedas, así que las usaremos de inmediato. No sé si para comprarme este, para una llave para el cofre. A ver, han salido solo bombas. Bueno, no están mal solo bombas. Y bueno, si recibimos daño cuando agarremos una moneda para curarnos, pues básicamente no podremos hacerlo. Simplemente, perdón, no podremos conseguir el dinero, solamente la cura. Lo bueno es que tenemos triple shot y un daño bastante aceptable, pero eso no nos terminará carriando hasta el final, ¿no? Adicionalmente a eso tenemos nuestro queridísimo Wooden Nickel, que lo que hace es generar dinero de vez en cuando y de cuando en vez, cuando quiere. Puede dar cualquier tipo de moneda, ¿no? Así que eso es fuerte. Y pues podemos conseguir más dinero con ítems de batería. Como por ejemplo 9 voltios, como por ejemplo la batería de carro, como por ejemplo 4.5 voltios. Se vuelve muchísimo, muchísimo más confiable el ítem, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo funcionar bastante. La vida, por ejemplo, bueno, las monedas, perdón, hay que dejarlas en el mapa por si Keeper se nos llega a complicar, que es muy probable. Keeper no es que sea un... bueno, es fuerte, pero también es de cuidado, ¿no? Como bien saben, tuvimos una pésima racha la vez que intentamos hacer los desbloqueos con The Keeper. Ya creo que todos recuerdan eso. Así que esperemos que no pase de vuelta, Vale, utilizamos el Wooden Nickel, por ejemplo. Ya esta es una forma un poco incómoda de estar recibiendo daño. Ya recibimos, de hecho. Lo bueno es que los campeones nos hacen el mismo daño que los bichos normales. Bueno, si se le considera bueno eso, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, está muy difícil matar el campeón y me ha vuelto a dar, tío. Me han vuelto a dar otra vez. Joder, macho, se nos está complicando, Se nos está complicando esta tontería. Y todo por el campeón este que no deja de disparar y sigue vivo, Qué asco. Y bueno, ¿cuándo el Wooden Nickel va a dignarse a pagarnos con más que una sola moneda, Quiero que me pague con nickels, quiero que me pague con dimes, quiero que me pague con dinero de verdad. Pero bueno gente, nos curamos de vuelta, lastimosamente hemos perdido un poquito de dinero. Compraré las lágrimas antes que nada y primero que todo. Pues nos van a ser de mucha utilidad ahora con el buen The Keeper. A ver, utilizamos de nuevo la moneda. Bueno, dejamos esa ahí por si acaso. Vale, hay que tener mucho cuidado con el Steven de la espalda. Dispara bastante rápido, más de lo que debería, de hecho. Vale, dentro de poco se va a spamear el siguiente jefe. Ojalá no sea algo muy complejo, el Duque de las Moscas puede ser complejo según se vea. Vale, ya recibimos daño. Ya recibimos daño de vuelta, joder, macho. Vale. Este Steven es el que me está fastidiando, ¿no? Porque el Duque de las Moscas es fácil. Vale, por favor, Steven, ya. Para, niño. ¿Qué niño tan inquieto, Adiós. Joder, macho, y justo me pongo en el rango del disparo. Es que estoy medio tonto. Vale, ahora solo nos queda el Duque de las Moscas. No debería representarnos mucho problema, ¿no? A priori. Pero bueno, a priori y a después puede ser lo mismo de difícil, ¿no? Vale, adiósito a esta mosca. 1, 2, 3, 4, 5 y adiós, vale. ¡Guau!
cómo nos ha complicado la pelea Steven. Pero vale, no nos ha ido tan mal. Diría yo que hemos conseguido más dinero y que hemos perdido curándonos, así que no estamos para nada mal. Las alas de Stanley, por cierto, no son buenas con Keeper, porque obviamente si solamente tenemos 3 corazones máximos, ¿quién va a querer perderlos más, no? Vale, tenemos 2 de daño en uno de nuestros ojos. Vale, cuando salgan los disparos rojos tenemos más daño. Explotamos a estos bichitos para conseguir más cosas. Ahí tenemos la llave de la siguiente sala y una moneda. Vale, haremos la sala de Stanley, obviamente. Ahora sí nos ha pagado con lo que quiero yo, que es el níquel. Vale, ¿por qué estamos haciendo la sala de Stanley si dijiste que son malas? Bueno, porque de todas maneras tenemos que hacerlo para que se provoque lo que será la sala del ángel, ¿no? Si no, vamos a estar en grandes problemas. Bueno, si derrotamos a Larry Jr., pues ya el problema se soluciona del todo. Estamos con mi jefe preferido, ¿no? Con Monstruo, que es muy bonito. La verdad causa mucha ternura, o por lo menos a mí. Yo sé que eso fue objeto de debate en el tema del directo del especial, pero ya saben que a gustos colores, dicen algunos. Adiós. Vale. Vale. No sé si guiar a Monstruo acá. Vamos a guiarlo un poco más. Vale, ¿por qué quiere guiarlo a Ilonchi? Para que se explote con el tonel ese explosivo, pero la verdad no, ya me da igual. Vale, ya muerto, solamente... No, ni siquiera voy a echar un vistazo, ¿no? Si echamos un vistazo perderíamos alas del ángel. A ver, ¿tenemos cofres de plata? No está mal. Me gusta. Hacemos esto, una moneda más. ¿Qué tenemos acá? ¡Wow! La del dineral que hemos conseguido. ¿Y aquí qué tenemos? A ver... No puede ser, tío. Bueno, al menos recuperamos la llave, pero... ¿Cómo podemos ser tan idiotas? Bueno, no importa, gente. Entraremos para la siguiente sala, ¿vale? A ver qué tal nos termina de ir con el buen keepercito, ¿eh? El buen keepercito. Vale, entraremos de inmediato a nuestra sala dorada. Arcadio. Bueno, no soy fanático de Arcadio. Esto, por otro lado, puede servirnos de alguna manera por el alcance y demás, pero tampoco es que me llame mucho la atención. Vale, tenemos bolsas negras que nos dan píldoras. Lemon Party. Mal viaje. De hecho, acabo de morir por el mal viaje, ¿saben? Acabamos de morir por el mal viaje, tío. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que te toque un bad trip? Bueno, no sé. Vale, conseguimos el ojo de vidrio esta vez. ¿Cuál es la probabilidad de que te toque un bad trip? Ahí, ¿eh? Vale, tenemos una moneda para curarnos. Tenemos el Blood Candidate. Y tenemos un montón de cosas más, ¿vale? Vale. No nos ha tocado nada. Vaya chafa. Tenemos una runa de Algis. Vale, la runa de Algis podría servirnos bastante, la verdad. ¡Ay, no puede ser! Bueno, eso fue un poco idiota, la verdad. Porque salimos igual como entramos. A ver, ¿yo puedo entrar con este trinket? No, solamente sirve para las tiendas. Vale. Este inicio está un poco más complicado que el anterior, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle caña. Utilicemos Algis. Así matamos a todos súper rápido, sin preocuparnos de muchas cosas, ¿no? En especial a los campeones bastante molestos. Vale. Con mucho cuidado. Vale. A ver, gente. Ok, adiosito. Hay que recordar siempre utilizar el Wooden Nickel, que con un poco de suerte nos spamillará lo que necesitamos. Que en este caso es un Nickel, un Dime o un Nickel. Vale. Wow, eso casi me da, ¿eh? Vale, me sirve el gordo aquel, pero me molesta que sea... Que no esté disparando donde yo quiero que dispare. ¿Dónde quieres que dispare, Lonchi? Bueno, sería sensacional que lo hubiera hecho en el tema este de las vasijitas. Vale, adiós a los disparadores, son los más molestos, obviamente. Y vale. Oye, todavía no se acaban las oleadas, tío, ¿en serio? Vale. Uy, eso estuvo muy cerca de impactarnos, ¿eh? Vale. Y adiós. Yo creo que ya serían todos. No, vale, nos queda... ¡Uah! Vale. El níquel que tanto hemos deseado, ¿eh? No está para nada mal. No sé si comprar el Blood Candidate, o sea, tener inmunidad a las maldiciones está bien, pero es muy raro que toque una maldición aún así en este modo de juego, así que no estoy seguro, ¿eh? No estoy para nada seguro, así que vamos a dar un cambio. También voy a dar otro cambio acá. Vale, justo lo que queríamos, justo lo que queríamos. ¿Por qué querías eso, gente? Bueno, porque nuestro ítem se va a recuperar poco a poco. Además, tener lo que sería la llave de mamá también sería increíble, ¿eh? ¿Hemolacria?
Bueno, nuestras lágrimas se han vuelto locuras, pero tenemos un disparo cada 20 años, ¿eh? Hay Molacria, vale. Este inicio está pintando fantástico. Fantástico, gente. Vale. Con mucho cuidado. Bueno, quizás los voltios no fueron tan buena idea, ¿eh? A ver. Adiós. Adiós. Vale. Uno. Dos. Y tres disparos para una muerte, ¿eh? Vale, estamos bastante fuertes, la verdad es que sí. Bueno, dejaremos que se termine de recargar nuestro Wooden Nickel. Vamos, hazlo, tío. Vale, no nos ha dado nada. Qué tristeza. ¡Wow! Esta sala está de locos también. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? A Megafaris. Adiós. Adiós. ¿En serio, tío? ¡Qué puntería! A ver qué tenemos en la sala de Stanley. A Tame. Ah, cierto que con este personaje se compran. Y no tenemos dinero para comprar a Tame. Qué mal, ¿eh? Qué mal no tener dinero para comprar a Tame. A ver, podemos hacer una cosa interesante. Vamos a comprar una bomba. Y una llave. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, ya se van a dar cuenta. Ya se van a dar cuenta de la estupidez que acabo de hacer. A ver. Tenemos acá dos cofres dorados. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale. Ok, esto nos puede servir. Con un poco de suerte nos hubiese servido. Si al menos nos hubiera tocado una sola moneda, tío. Joder, macho, vale. Vaya sala super secreta más pocha nos ha tocado, ¿eh? Pero vale, aún podemos abrir ese cofre y conservamos una bomba. De hecho, podríamos abrir dos cofres, ¿eh? Vamos a abrir este cofre también. La apertura de los cofres dorados. Vale, dos llaves. Sensacional. Y a ver qué nos da en este cofre de acá debajo. Un cofre de plata. Bah, qué chafa. Que al menos nos ha devuelto la llave, o sea que tampoco está tan mal. Pero bueno, gente, nos vamos. Y bueno, supongo que estamos bien. Conseguimos un par de llaves. Uy, ¿qué le pasó a mi micro? Vamos a darle giro a lo que sería el filtro de aire. De alguna manera se puso súper raro. Vale, entremos en la sala dorada a ver qué tenemos desde ya. Sagitario, muy buen ítem. Y tenemos vida. Bueno, la vida sí me da bastante igual. A ver, Sagitario está increíble. Tenemos la barra de jabón, la batería para una doble carga. Sensacional. Vale. Abramos este cofre. Ok. Vale. Me gustaría comprar la batería. Con la batería tendríamos bastantes cosas, ¿eh? Vale. Bueno, quizás no tanto, quién sabe. Vale. Bueno, menos mal con Aemolacre tenemos mucho daño, ¿eh? Pero aún así, las lágrimas están del asco. Bueno, ya ha vuelto la mosca de ayer, ¿eh? Joder, macho. Vale, con cuidado, con cuidado. Joder, macho, pero es que es bastante injusto, ¿eh? Bastante injusto como lo sandwichean a uno ahí las bombas. Adiós. Adiós. Vale. No nos han dado nada con el Wooden Nickel. Y adiosito. Adiosito, dije. Vale. Joder, macho, fallar disparos con estas lágrimas no es para nada. No es para nada placentero, ¿eh? La verdad es que no. A ver. Vale. Adiós. Adiós, por favor, muerte ya, tío. Vale. Nos quedan abajo, ¿no? Sí. Vale, no nos ha ido tan mal, ¿eh? Pensé que iba a ser peor. Vale, compraremos la barra de jabón porque también nos hacen falta las lágrimas. Aunque nos den 0.04 de lágrimas, tío. ¡Qué poquito! De verdad que qué poquito, ¿eh? Vale. Adiós. 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 Vale. Wow, ¿me ha dado en serio? Bueno, por lo menos me ha devuelto el dinero, pero... Bueno, no me lo ha devuelto, me lo ha quitado porque fue un campeón grid. ¿Qué es un campeón grid, Lonchi? Bueno, básicamente es cuando uno de los campeones te quita dinero cuando te pega. Bueno, esto es complejo, más con tantas poquitas lágrimas, ¿eh? Vale.
Bueno, por lo menos podríamos generar dinero infinito si nos pasamos mucho tiempo dando vueltas por ahí, gracias a que 9 voltios va cargando el ítem pasivo mientras haya una pelea activa. Así que, bueno, son cosas que pasan, pero sirven. A ver, a ver, a ver. Yo diría que cambiemos, quizás. El Fanny Pack. No soy fanático del Fanny Pack. Pero Teardrops, por otro lado, sí nos va a servir bastante, ¿eh? Las hormonas de crecimiento también, pero dudo tener la capacidad para comprarlas. Vale, por ejemplo, aquí mismo, si yo me quedo esperando en la pelea, podemos comprar lo que sería las hormonas de crecimiento. Ya se van a dar cuenta cómo. No solamente tenemos que tener suerte de que el Wooden Nickel pague. ¿Vale? Si se dan cuenta, cada vez que estemos, es decir, mientras estemos en una pelea activa, por muy tardado que sea, siempre se va a recargar nuestro ítem de una recarga. ¿Vale? Pero demora bastante tiempo, así que obviamente no lo haré. Quizás le doy un par de intentos y ya, pues ya me dio rabia porque morí. Otra vez. Vale, vamos a irnos a la sala del ángel a ver qué nos depara. ¡Oh! Vale, un Dying. Vale. Con mucho cuidado, gente. Estos Larry están demasiado rápidos. Me gusta que el Teardrops a veces dispare un doble disparo, ¿eh? Vale, otra vez conseguimos la recarga de Wooden Nickel. ¿Será que nos quedamos esperando a ver si conseguimos otro Nickel? No lo sé, ¿eh? Podría ser una opción, pero es un poco tardía. Es bastante tardía, la verdad, la estrategia. Pero funciona, o sea, la verdad es que funciona, pero no es mi estilo tardar tanto. Vale, tenemos el Santo Grial, podemos volar y tenemos vida, lo cual es increíble, al menos el vuelo. Y pues vamos a tomar esta vida de acá, que aunque no nos sirve de nada, por lo menos nos permite lo que sería el temita este de conseguir más moscas, ¿vale? ¡Wow! Puede que sí lo hubiéramos conseguido, ahora que lo pienso, ahora me arrepiento un poco no haberme quedado pacientemente esperando, ¿eh? Pero vale, no está mal, ¿no? Tenemos 12 monedas para la siguiente sala, también eso es positivo. Así que nos vamos, gente. Me está fastidiando de verdad esa mosca. Yo no entiendo cómo en un cuarto que está siempre cerrado se meten las moscas. Es como si aprovecharan el mínimo momento que yo abro mi habitación para que ellos se puedan filtrar. O sea, es una cosa de locos, ¿eh? Vale, dolor de ojos no está mal. Podemos disparar a una Aemolacria a veces hacia otras direcciones, quizás. O no. No funciona cuando tenemos triple shot Aemolacria. Sí, sí funciona. Vale, el chupete no está para nada mal. Pues ya vamos teniendo un poquito más de lágrimas que hacían falta de verdad. El daño está excelente y los efectos de lágrima igual, pero las lágrimas están del asco. A ver qué tenemos acá. Doble cofre de estos. Parálisis. Y pues acá. Las bombas son llaves. Ok, según se vea, puede ser malo o bueno esa cosa. Tenemos. Bueno. Bueno, no, las moscas van a matar a los enemigos, ¿eh? A ver, rápido, 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 antes de que se acerquen lo suficiente. Quiero generar más dinero. Ay. Vale, se fueron. Vale, podemos generar dinero, sí. ¿Por qué quieres dinero, Lonchi? Bueno, también tenemos el hábito de monja, ¿eh? Ojo, con el hábito de monja podríamos tener un montón de Wooden Nickels. Rápido, 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 rápido. Más dinero. Adiós. Ya sabía yo que no iba a durar tanto la magia. Vale. Aquí podríamos petar estos dos keepers, pero tengo miedo de darle a la máquina de arriba, ¿eh? Vale, solo petamos uno y ha salido súper mal. Como de costumbre. La lonchi costumbre, así que darle caña, gente. Vale. Vale. Adiós. Adiós. Vale. Generamos mucho dinero, gente, lo más que se pueda, por favor, y gracias. Adiós. 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 ¡Wow! ¿Sobrevivió el Husk? ¿En serio? Venga ya. Vale. ¿Hay bonis? ¿O escuché bonis? No, creo que eran las calaveras esas cuando morían. ¡Wow! Disparar una vez cada 2 segundos es bastante horrible, ¿eh? Vale. Derrotamos a este campeón. Me acabo de pasar la mosca por la cara, tío. Qué fastidio. Vale. Con mucho ojo, gente. Vale, ya destruimos esta sala. De verdad que estoy que freno el coso de este, gente. Denme un momento, a ver.
Listo, gente, ya estamos de vuelta. Lastimosamente, la mosca esta vez no ha podido salir de mi cuarto. Murió. Murió porque la paz nunca fue una opción. Así que nada, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a utilizar de nuevo nuestro Wooden Nickel con un poco de suerte. Nos da una monedita y así fue. Vale, compraremos Mr. Dolly para tener más lágrimas. Bastantes lágrimas, además. Y yo diría que compraremos aún así el premio de consolación, que en este caso nos va a dar lágrimas, ¿eh? Nos ha dado muchísimas lágrimas. Vale. Con todas las lágrimas que hemos obtenido, ya me gustaría conseguir el hábito de monja. Vamos a ver si se puede. Con un poco de suerte se puede, ¿no? Vale, ya podemos disparar con mucha más frecuencia. Y eso es lo que yo quería, la verdad. Porque daño no es que nos haga falta, pero radio de disparo sí, ¿eh? Vale. Vale, vale. Me han tocado, tío. ¿En qué momento, tío? ¿Me va a morir, tío? ¿Me va a morir? No puede ser, tío, pero... ¿Pero qué pasa? ¿En qué momento? No puede ser, tío. Maldición del ciego, además. ¡Qué asco! Me desconcentré por la estúpida mosca. Y vean lo que me ha pasado. También hemos perdido todos los disparos. ¡Ay! Era una partida con Hemolagria. Las partidas con Hemolagria son divertidas. Joder, macho. Ah, claro. Claro, di que sí. Di que sí. Se me spamean las mil y una arañas. Vale, nos recuperamos un poco. Vale. Vale, otra vez arañas. Qué asco, tío, de verdad, qué asco. A ver, ¿qué tenemos aquí, por favor? Dame una Stinsel. Bueno, no me da una Stinsel, ni mucho menos, pero vale, te lo agradezco al menos. ¡Wow! ¡Un Dying! Vale, esto cambia las cosas. Tenemos una AWAS. Nos curamos del todo. Me llevaré una llave. ¿Por qué eso cambia todo, Lonchi? Bueno, me compraré también la bomba a mitad de precio para la siguiente sala. Ahí tenemos una llave a mitad de precio, ¿en serio? ¿Por qué cambia todo, Lonchi? Se preguntarán. Bueno, es porque podemos tener un crawl space. Tenemos al pequeño monstruo. No es de mi gusto decir que sea mi familiar preferido, la verdad. A ver, compraremos la llave a mitad de precio también para la siguiente sala, ¿eh? No está de más llevarnos eso. Vale, así tenemos bomba y llave a mitad de precio. Tenemos 9 monedas y aún no hemos iniciado, por lo menos. Vamos a colocar acá AWAS para ver qué nos toca en el crawl space. Ojalá algo que sea decisivamente bueno, porque la verdad es que estamos fatal. Y vale, ítem a ciegas. A ver, ¿qué tenemos acá? Una moneda y... Nah. No nos sirve de nada. De verdad me fastidia tener tan poquita velocidad, ¿eh? Sin embargo, en esta sala no compraremos ningún ítem, porque ítems a ciegas, comprarlo sería bastante peligroso. Así que nada, gente, solamente es cuestión de esperar y pasar. Esperar que este martirio pase. Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué sería lo mejor, Lonchi? Bueno, conseguir... la batería de carro sería el mejor ítem. 4.5 voltios también, según se vea. A ver... Vale, adiosito a todos con las lágrimas del mini monstruo. Bueno, el mini monstruo está genial, es bonito. Me causa ternura, así que está bastante bien. Vale. Adiosito. Adiosito y adiosito, ¿eh? Vale. Nos quedan un par de viudas negras por acá abajo. Buah, nuestras lágrimas conjuntas están bastante bajas, ¿eh? Vale, nos queda una sola viuda negra. Destruirla sería... ¡Ay, joder, macho! ¡Ey! ¡Maldita araña de los... de los gumarines! ¿Cómo nos esquivó de bien, eh? Vale, y por si no nos hicieran falta, nos vuelven a dar arañas. Ah, no está mal, eh. El juego nos detesta a su manera. Y nosotros simplemente aceptamos el hecho. Vale, adiós el campeón. Cierto que te puedo destruir las cosas. Adiós, tío. Bueno, no importa, al menos destruimos esa habilidad lo más rápido posible. Joder, macho, ¿en serio? ¡Joder, macho, ¿en serio? A ver. Adiós. Pero dejen de saltar mientras les disparo, tío. Es que no les puedo dar. A ver. Vale, vámonos de acá. Tenemos un pin. Vale, se come todo el pequeño monstruo. Adiosito. Y adiós. Vale, no está mal, no está mal, no está mal.
Tenemos a Dingle. No está mal tampoco, supongo. Joder, macho, si está muy mal, me va a matar. Me va a matar el cabronazo, Me va a matar el cabronazo, A ver. Vale, adiosito, tío. Guau, ¿cómo nos ha dejado en las últimas, Vale, menos mal tenemos para atravesar todas estas rocas y curarnos, porque si no, le íbamos a pasar mal. También hemos conseguido un Lucky Penny. El Lucky Penny supongo que está bastante bien, Vale, moneda de la suerte. Adicionalmente a eso tenemos más dinerito. Para la siguiente sala va a ser increíble. Además de que ya tenemos bomba y demás. Vale, tenemos al par de mini monstruos. Bueno, el par de monstruos no está mal, supongo. Pero por favor, no me hagan daño, porque es que estoy muy lento. Tengo 0.50 de velocidad, o sea, ¿qué tontería es esa? Adiós. Adiós. Con mucho ojo, con mucho cuidado. Adiós. Vale, chaval, por favor, muere. Mata al menos uno, mata al menos uno. Ese es, adiosito. ¡Oh! ¡La señora puntería! ¡Wow! ¡Monstruo! ¿Desde cuándo has entrenado? ¿Desde cuándo entrenó este bicho? Mira que estoy con tu hijo, estoy con el pequeño monstruo. No deberías atacarme así. Vale, adiós. Ignoramos completamente la Stanley Sala y nos vamos, gente. ¡Guau! De verdad que esto... esto ha sido todo menos lo que me esperaba, Vale. La marca. ¡Qué asco! ¡Uy! Vamos a darle una vez más. Olvidaba que con Keeper me iba tan mal, Olvidaba que me iba tan mal con ese personaje. ¡Guau! Y nos ha tocado un ítem de la caca más cacosa, cacosamente cacosida. Vale, al menos el Locus nos sirve más que la llave esa. Al menos el Locus nos sirve más que esa estúpida llave, ¿no? Tenemos dos monedas. La marca, vale, por lo menos empezamos un poco diferente ahora. Ya tenemos más daño, empezar con un poquito más de daño vale mucho más la pena. Tenemos el Potato Peeler y tenemos lo que sería más cacas, ¿no? Obviamente. Vale. Vale. Vámonos así sin más. Vale, gente, con el daño extra la cosa va a ser diferente, o eso espero, ¿no? Con el daño extra la cosa debería ser diferente. Adiós. Es que jugar con un personaje así... complicado, Bueno, yo creo que lo que más complica a este personaje es el poco radio de fuego, Porque realmente tiene bastante fuerza. Adiós. Adiós. Vale. Adiós, pedazo de carne. Y falta el pedazo de carne campeona esta. Adiós a la araña, molesta además. Nadie le invitó a la fiesta y ella está por acá. A ver. Adiós al disparador este. Vale, adiós al otro. Tío, me falta uno. Ok. Me falta uno, pero está donde quién sabe qué, Vale, muchachos. Uno, dos, tres. Ok. Vale, nos ha tocado un níquel fantástico. Ya era hora de conseguir una buena recompensa, Adiós. ¿Qué tenemos acá abajo? Eso es un slime. Sí, es un slime de monstruo. Campeón, además. ¿Cómo no? Adiós, araña cabrona, que me querías atacar. Te vi las intenciones, pero fui más rápido que tú. Oye, el Locus no se nos ha activado en ningún solo momento. No he visto la primera mosca verde. Así que, qué chafa, qué estafa. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Y hola, adiós, adiós y adiós. Vale, gente. Sigamos, ¿no? Vamos a seguir. Tenemos a monstruo campeón. Monstruo a los disparos no debería ser tan difícil. Más cuando tenemos la velocidad completa, ¿no? Porque la velocidad era lo que nos estaba matando también en la sala anterior, ¿no? Al no tener la capacidad de esquivar de la mejor manera. Vale, ya salió el siguiente jefe. Muy mal por mi parte. Aunque en este caso no es uno tan difícil. Aunque nos ha salido doble, eso sí es bastante cabrón. Vale, adiós a uno. Dejaremos dinero en el mapa por si acaso necesitamos curarnos. Que esperemos que no. Vale, ahora sí necesitamos curarnos. Guau, chaval, que nos toca un doble campeón de jefe. Así porque sí, porque le sale de las narices al juego. Ni que fuera la parte de Stanley, Vale. Vale. ¡Guau! No le he dado ni un solo disparo a ninguno, Qué mala puntería tengo. Vale, uno menos. Y dos menos. Vale, fantástico, gente.
Entraremos en la sala de Stanley a ver qué tenemos esta vez, aunque obviamente no compraremos nada. Prefiero las salas del ángel porque son gratuitas, pero si sale un ítem que podamos comprar con las 30 monedas que tenemos, lo intentamos, ¿eh? ¡Oye! Es la primera vez que Pin me hace tanto daño. ¡Qué tontería con este Pin! A ver... Pero es que yo también estoy pésimo apuntando el día de hoy, ¿eh? Estoy pésimo apuntando el día de hoy. A ver... Ay, por favor, tío. Mátalo ya. Adiós. A ver qué tenemos acá, gente. Ah, una caca. Bueno, al menos hay dos píldoras. Que me relaje, dice el juego. Nah, ¿cómo crees? Y un ítem que vale caca. Y menos lágrimas. Ja. Qué hermoso es este juego. Le quita lágrimas al personaje con más lágrimas de todo el juego, ¿eh? Daño y alcance. Me dan ganas y a la vez no, pero vamos a comprarlo. El halo. El halo, gente. Crack Orb no me sirve de nada. El halo es muy interesante, pero no tenemos manera de comprarlo, Bueno, quizás con un poco de esperanza. ¿Cuál es la esperanza, Lonchi? Ya se van a dar cuenta. A ver. Si yo peto a este Keeper, no me da nada. Y si peto a esta, tampoco me da nada. ¡Genial! Maravilloso. Hermoso. Marvelioso. Es más, me hubiera servido más venir acá a abrir esos dos cofres de plata. Pero es que el cerebro a mí se me tosta a veces de una manera que no es ni medio normal, ¿eh? A ver, dos llaves. Y compramos una llave, claro. Hablando de cerebros tostados. Ay, no. Vamos a darle una vez más. Una vez más porque no puedo aceptar la frustración de perder, ¿eh? Vale, hormonas de crecimiento. Está sensacional. Una moneda para curarnos después de salir de acá. Moscas, arañas, perdón. El backpack. Bueno, eso no nos sirve de nada. Realmente no. A ver, ¿me da 5 monedas? No, tío. Eso nunca me ha dado 5 monedas y nunca me lo va a dar. Obviamente no. Vale, gente, nos vamos. Dime. What the fuck. Vale, el juego se quiere redimir, El juego se quiere redimir y nosotros le vamos a dar la oportunidad. No, tío, yo no le voy a dar la oportunidad a este juego de nada. A ver. Vale, sí le damos la oportunidad. A ver. Adiós, no sé si comprar el backpack, podría sernos útil para no desperdiciar el Wooden Nickel, pero la verdad, ¿lo queremos? Bueno, ya no tenemos cuenta, ¿no? Adiós. Vale, eso ese es justo el potencial del Wooden Nickel, solamente que antes no nos ha querido salir de ninguna manera, ¿no? Hemos conseguido un Dime y un Nickel. Eso está súper fuerte. Vale. Uy, allá. Vale, esto van a parecer una pelea de problemas familiares ahora que lo pienso, porque Gridier es como el papá de Keeper, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O bueno, quién sabe. A ver, tenemos 29 monedas y sin empezar los jefes, eso es fuerte. Vamos a tomar una llave. Abrimos el cofre porque me siento Loki. Bueno, menos mal me ha devuelto la llave, o si no me fuera frustrado a niveles que no son ni medio normales. Y tenemos traición, también nos funciona bastante bien. Vale, gente, a darle caña. El duque de las moscas, sensacional. Con traición, si llegara a funcionar. No sé por qué no funciona traición. A ver, chaval. Ahorita acabo de matar a una mosca. O sea que duque, tú y tu familia mueren siempre a mis manos. Vale. Tenemos al Dingle. Pero también tenemos a un lacayito de él, Ya, lacayo fuera, felicidad dentro. Adiós y adiós. 1, 2, 3, 4, esquivamos, 5, 6, esquivamos, te esquivo, leo tus derechos, no tienes, soy latino, tampoco tengo. No, mentira, eso no sé por qué se me ocurrió. A ver, vamos a destruir al jefe ahora. Bueno, el jefe de esto es Plumby en este caso, no es tan difícil. Pues no debería serlo. Bueno, ya me hizo daño. Siempre que digo no es difícil, me hacen daño, ¿no? Yo creo que es una palabra maldita en mi diccionario. A ver, Plumby, por favor, deja de hacer tonterías, que ya tú estás muy grande para hacer eso.
No sé si aquí en Gridier, si no lo hubiera atacado, me hubiera dado la flauta de pan. Guau, no sé yo. Vale, ahora sí me ha dado. Y dije, no sé cómo no me ha dado y pa, me da en toda la cara. Vale, entramos en la sala de Stanley solamente por chismosear. Abadabadindon. ¿Cómo funciona, tío? ¿Me mata? Sí, me das un corazón, tío. Me deja un solo corazón. Pero vale. No está mal, no está mal, no está mal. Conseguimos muchísimo daño, Muchísimo daño, que es lo importante. A ver, ¿y qué teníamos acá que era importante comprar? Nada, bueno, el backpack. Pero tampoco es que me llame muchísimo la atención. Ahora estamos a un golpe, ¿no? No me acordaba de ese pequeño detalle. Pero si conseguimos mejoras de vida, pues lo hacemos también. Vale, bola mágica número 8. No me sirves. A menos que me des una carta de fuerza. Pero bueno, la del mago te la acepto también, A ver, tenemos el Tron 4, 4.5 voltios. Hay cosas que quiero comprar. Y también tenemos tecnología 2, que también me encantaría comprarlo, A ver. Vale, tenemos daño. Y a ver, utilizamos la carta del mago y a darle caña, gente. Sin acercarse mucho a los enemigos, ¿no? Porque estamos en una situación bastante peligrosa. Vale. Vale. Undyne, sensacional. Ya podemos comprar uno de los ítems que quiero. Vale, gente, con mucho cuidado de estar siempre lejos de los enemigos. También con cuidado con los que se spawnean casi que siempre en nuestra cara aquí, Vale, un níquel, otro ítem para nosotros, lo tenemos. Vale, uno menos, joven macho. ¡Joven macho! No sé cómo no me ha dado, pero yo me siento feliz de esquivarlo. Gusaninis. Estos gusaninis sí me toca esquivarlos. Quiera o no. Vale. Vale, gente, lo hicimos de alguna manera, ¿no? De alguna manera ha funcionado. Es más, me da miedo irme de acá ahora. Si se preguntan por qué, es bastante simple. Y es porque perderíamos la carta del mago, que es la que nos está haciendo el carrito, de todas maneras. Vale, vale. Abadabadindon, ¿me acabas de matar o me acabas de salvar? Vamos a ver. Vale, cuidado con esta. Él hace 4 embestidas, si no estoy mal. Vale, 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 vale. Uno menos. Vale. Vale, gente. Con cuidado. Ok, ok, ok. Ok, gente. ¿Sala de Stanley? ¿O no hay? Vale, sí hay. ¡Ah! ¿Qué es esto? Digo, ¡ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este maltrato psicológico que me acaban de hacer a mí? Vale, uno menos. Otro que se muere. Con cuidado, con cuidado. Que se mate solo. Vale, de alguna manera hemos hecho intocable gracias a la carta del mago, Vale, al menos nos han salido cartas muy feas. Bueno, ítems muy feos. Con cuidado. Vale, collar de Gapi nos puede salvar. Vale, vale, gente. Entonces compraremos 4.5 voltios. Maravilloso. Compraremos un poquito de lágrimas. Exquisito. Más lágrimas, sí, pero esa me baja daños y no quiero. Y nos compraremos la tecnología esta, ¿vale? Adicionalmente, un buen trinket para nosotros va a ser la moneda podrida. ¿Por qué, Lonchi? Bueno, porque estamos tomando dinero cada 2x3. Y vale, gente, con eso nos vamos, Con eso nos vamos. Vale, vale. De alguna manera hemos sobrevivido, tío. Yo no sé ni cómo, pero hemos sobrevivido. Vale. A ver, ¿qué tenemos acá? La bola de bandas. Vale. BFF. Y tenemos también caquita, La verdad, nada de lo que está aquí me sirve. Vale, pero al menos con lo que sería la tecnología 2 y demás, podemos hacer grandes cosas. Vale. Por favor y gracias. Quizás no está saliendo del todo bien 4.5 voltios ahora, pero cuando tengamos más daño va a ser mucho más útil, así que no se preocupen, gente.
Vale. Adiós, adiós. Vale, generamos moscas. Adiós, adiós. Adiosito. Vale, gente, aprovechamos bastante, bastante en nuestra distancia gracias a la tecnología 2 que hemos conseguido, ¿no? Que es bastante fuerte además. A ver, lo ideal sería comprar la llave a mitad de precio y cambiar estos ítems. ¡Crickets! Vale. Es un multiplicador de daños increíble. Y fractura compuesta, tío. Joder, macho. Perder en esta situación sería devastador. Además de que tenemos ítem a mitad de precio, ¿eh? Que en este caso es la médula. Pero la médula no nos sirve de nada. Vale. Megamente. Uy, tío. Vale. ¡No! ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué situación me dio? Es imposible, yo lo esquivé. Te puedo asegurar que yo lo esquivé, tío. No, ya esto es increíble. Esto es increíble, yo lo había esquivado, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. El estúpido juego me está jugando una mala pasada. Pero yo lo había esquivado, te lo puedo jurar. Te lo puedo jurar, tío, ya estoy harto, la verdad. Vale, ítem a mitad de precio. Aleluya. Vale. Estoy harto, tío, de verdad. Me tiene harto este juego. A ver. Todo por haber tomado Abadabadindon. Si no hubiéramos tomado Abadabadindon, gente, la que hubiéramos conseguido ahí, ¿eh? Que teníamos bastantes cosas, bastante daño y bastante pupa. Vale, no sé por qué. Vale, gente, me estoy estresando. Como siempre, el efecto Lonchi cuando estoy perdiendo me pongo peor. El efecto Lonchi cuando estoy perdiendo me pongo peor. A ver. A ver, con mucho ojo, ¿eh? Lástima que nos ha salido el Dreamcatcher como primer ítem a mitad de precio, porque no nos sirve absolutamente de nada, ¿eh? O bueno, quizás sí nos sirve porque podemos ahorrarnos la llave si el ítem no nos gusta, ¿eh? Vale. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidadito y con cuidadito. Vale, gente. De alguna manera lo estamos haciendo mejor que antes. Guau, estoy estresado, ¿eh? Me tiene estresado este personaje. Vale, y en este caso no nos han tocado ni Dimes, ni Nickels, ni Quatittles, ni nada. Hemos tenido mala suerte esta vez, ¿eh? Adiós al campeón, por favor, gracias. Oh, ¿en serio? ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué puntería, tío! Estas moscas deberían trabajar como arqueros, como francotiradores. De la puntería tan brutal que tienen, tío. Que es que no es ni medio normal, ¿eh? A ver, compraremos el Dreamcatcher ya que estamos. El Deep Pocket no nos sirve de nada, tío. ¿Por qué me dan ítems inútiles? Bomber Boy. Bueno. La cúspide de la inutilidad. Vale, una píldora. A ver, claro, ¿cómo no? Ok, ¿cómo no? Ok, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? Espérense, que ya tengo rabia. Tengo rabia. Tengo que calmarme. He de calmarme. He de calmarme. 44 minutos, tío. He de calmarme. Vale, vamos a darle la última vez. Ya, esta sí es la última, de verdad. Como dicen, la octava es la vencida. Vale, velocidad de lágrimas y bastante velocidad. Conseguimos muchísima velocidad de lágrimas, de hecho, más de la que esperaba. Creo que maxeamos las lágrimas ya, ¿eh? Tenemos el backpack. Acá podemos recuperar una llave y nuestra bomba. Vale. Vale, eso está genial. Explotamos a los Keepers con la esperanza de que nos den nada. Vale, al menos nos han dado dos monedas. Abrimos acá una moneda más. Sensacional. Tenemos 7 monedas y una llave. Podemos entrar en la sala de dorada, pues. Tenemos la jarra de todo.
La jarra de todo, a ver, no nos sirve mucho, ¿no? O sea, no nos sirve mucho. Hace lo mismo que lo que tenemos ahora, pero peor. Vale, gente. Al menos habiendo solucionado el problema de las lágrimas, espero que nos vaya mejor, ¿no? Eso también es cierto. Que ahora mismo tenemos muchísimas más lágrimas y velocidad. Eso vale muchísimo la pena. Vale. Vale, cuidado con la bomba. Aquí tenemos un campeón, ¿cómo no? Vale, un campeón más tanque del resto. Hay que matarlo con calma, ¿eh? Vale, casi me hace daño. Y vamos por el resto de abajo, ¿eh? Vale, han salido enemigos. Esta vez ocultos. Bueno, encerrados, por decirlo de alguna manera. A ver, colocamos eso en la vasija con la esperanza de que me tocara un níquel. Bueno, ¿cómo se llama? Un cuarto. Adiós. Adiós a los spawners que muy rápido están creciendo, tío. Están creciendo demasiado rápido. Muéranse, muéranse, muéranse. Vale. Me quedó una mosca, pero bueno, es lo que hay. Nos han salido 800.000 arañas, perdón. No moscas, arañas, es la cosa. La técnica para matar las arañas es estar siempre zigzagueando, porque ellas siempre van directamente hacia donde estás tú. Y bueno, si no zigzagueas, por lo menos mantener bastante distancia. ¡Wow! ¡Qué amor por las arañas tiene este juego, eh! ¡Qué amor por las arañas tiene este juego, de verdad! Vale. Volvemos a las arañas. Adiós, vida negra. Adiós, lacayitas. Nos queda esta última lacayita de acá. Vale, y en este caso tenemos arañas. Digo, moscas. ¡Oye, macho! ¿Pero qué onda con la confusión? Una huele y la otra no. ¿Qué tan difícil puede ser no distinguirlas, eh? A ver. Vale, gente. Vale, de alguna manera lo hemos hecho bien. Tenemos entonces el backpack. Me interesa. Tenemos el starter deck. Me interesa. El alma de Judas. Y tenemos el Crook Penny. Dado número 7. Bueno, adiós a todo. Adiósito a todo. A ver, ya veremos qué ocurre, ¿no? En este caso tenemos a Pin. A ver, cuando salga, le voy a hacer el lío, ¿eh? Vale, le hicimos el lío y lo detuvimos bastante tiempo, ¿eh? Adiós. Tenemos al Gemini muerto. Este Gemini nos puede hacer el lío también. Vale. Hay que aprovechar el mapa tan grande que tenemos para matarlo sin necesidad de que se nos acerque tanto, ¿eh? Vale. Vale. A ver, gente. Oye. ¡Oye! ¿Qué nos ha tocado? El Void. Bueno, el Void no me interesa. El Teardrop sí me interesa bastante, ¿eh? Vale. Vale, vamos a conseguir posiblemente el Crook Penny. Vamos a ver. Por cierto, dejamos una moneda acá para la seguridad, ¿no? A ver, tío, por favor, por favor. ¿Por qué me salen pequeños Hongs? ¿Por qué me salieron tantos pequeños Hongs extra? Eso no es normal, ¿eh? Ahí salen dos más, ¿en serio? ¿Cuándo voy a matar al campeón, tío? Vale. Vale, ya pasó el peligro. O sea, era más peligroso los pequeños Hongs que el mismo jefe. ¿Qué es esa tontería, no? Vale, aquí lo podemos detener de una manera bastante estable. Con mucho ojo de que no nos ataque. Vale, 1, 2, 3, 4 y se murió. A ver, ¿utilizamos el Crook Penny aquí o no? Sí que me gustaría utilizar el Crook Penny aquí, ¿eh? A ver. ¡Vámonos! Crook Penny de los Kumarines. Por favor, funciona bien por una vez en tu vida, tío. A ver. El Crook Penny de los Gumarines no nos funciona para nada bien. Vale. Nos vamos de esta sala. Nos vamos sin mirar atrás. O bueno, quizás sí, podemos comprar el Teardrops, ¿eh? Vamos a ver. ¡El Char Penny! ¡Uy, eso está rotísimo! Vale, y recuperamos bombas y llaves. Vale, nos vamos, gente. El Char Penny en este modo de juego ha de estar rotísimo con el Keeper. Porque cada moneda nos puede cargar el ítem, ¿eh?
Vale, infamia está bien para defendernos. Y vale, más lágrimas, aunque ya creo que están maxeadas. No están maxeadas. Y wow, rompimos el cap. ¿O cómo así? Volvemos a tener ítem a mitad de precio adicionalmente. Qué maravilla. Aunque en este caso es el jabón. Wow, se cargó, ¿eh? Ok, esto está posiblemente roto. Vale, eso está sumamente bien, ¿eh? Vale, petamos a esta mujer de acá. Vale. ¿Otra vez? ¡Oh! Lo estoy viendo, muchachos. Lo estoy visualizando, ¿eh? ¿Ya no tenemos más lágrimas? Bueno, seguimos macheando lágrimas. ¿Pero qué me dices? A ver. ¡Oh! Vale, aunque no nos están saliendo muchas monedas de pago, pero igualmente, guau. El Char Penny funcionando es una locura, cuando trabaja, trabaja bien. Vale, esto ya es otra cosa mariposa, A ver. Vale, fantástico. Me gustaría terminar con todos estos bichos, la verdad. Pero está siendo un poco difícil porque me está encerrando el golem ese de piedra. Vale, y también quitamos a los spawners, por favor. Y gracias. A los gusaninis. Gusanini 2. Ya murió el golem de piedra. El bug de dinero infinito. A ver, y tenemos ítem a mitad de precio, que es lo más chido, lo más divertido. Vale. Aunque bueno, si no nos paga el Wooden Nickel, pues tampoco estamos haciendo mucho, Pero igual es súper super sensacional la idea. A ver. Vale. Con mucho ojo. Y adiosito, Vale, fantástico, gente. La de dineral que hemos conseguido no es ni medio normal. Ok. El hábito de monja, por otro lado, es muy bueno. ¡La batería de carro, tío! ¿Esta tarjeta de qué es? El bufón. Y esta es Rueda de la Fortuna, vale. Ok. Vale. Utilizamos las cartas del bufón porque me las quiero sacar de acá. Bueno, me fuera guardado al menos una, ¿saben? Vale. Nos llevaremos un I Need to Go Deeper. Para hacer un crawl space. No estoy viendo un lugar bueno para el crawl space, Vale, aquí en estos honguitos. A ver, gente. Esto no me lo esperaba. Tenemos corazón de caramelo. No nos funciona, creo, de ninguna manera. Porque nosotros como tal no nos curamos con corazones. A ver, si llegáramos a conseguir una runa o algo de cambio, esto se sale de las manos, A ver. El mapa azul. Vale, ya sabemos dónde está el otro tema, A ver, si yo compro. Ok, ya esto es una curiosidad que libraré ahorita, Adiós. Guau, el Wooden Nickel con el Char Penny. El Char Penny y batería de carro. Y hábito de monja, por si fuera poquito, ¿Qué más quieres? Adiós. Mató a su aliado, a su jefe. Qué tonto. Vale. Adiós. Bueno, siempre y cuando tengamos a alguien que nos ayude de esta manera, no me quejo, Vale. Vale. Por favor, dinero infinito. Por favor, dinero infinito. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿No?
¿No? Ah, venga ya. Bueno, venga ya. No importa, gente. Vamos a ver qué tenemos acá a la derecha. En esta sala súper secreta. Una runa de Agalaz. Uy, por poco, ¿eh? Por poco y sale lo que queríamos. Baterías. Vale, no ha funcionado bien tampoco. Una cama. ¿La cama cómo funciona con el Keeper? El Keeper no la hace funcionar, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que no. A ver, ¿qué tenemos acá arriba? El Potato Peeler. Vale, vamos a sacar el Potato Peeler. El Candelabro. High Mine. La bolsa de Trinkets. Vale. Bueno, esos Trinkets también están rotísimos, ¿eh? Ahora, ¿dónde está mi Wooden Nickel? No podemos dejar el Wooden Nickel bajo ningún concepto, ¿eh? Ay, era de esperarse. Bueno, al menos lo intentamos, ¿eh? Intentamos hacer cosas que no se deberían intentar. Uy, uy, espérate. Adiós. Bueno, también si recibimos daño nos curaríamos, ¿no? Vale, sala del ángel. Y tenemos el corazón inmaculado. Vale, no me molesta en absoluto. De hecho, me gusta la adquisición. Adiós, 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 adiós. El corazón inmaculado es fuerte, ¿eh? Vale, vale, no nos ha dado vida, qué mal. Esperaba que el hábito de monja funcionara para darnos vida, pero no ha sido el caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hacemos esto para tener más salas del ángel, muchachos, no hay otra razón. No hay otra razón en particular de hacer esto, ¿eh? Vale. Nos vamos de aquí, Wooden Nickel, nos curamos, seguimos curándonos, vale, es lo que hay. Podemos entrar acá, vale. Da igual porque no podemos utilizar nada. A ver. ¡Oh! ¿Cuántos Mr. Dolly? ¿Cuántos Mr. Dolly's tenemos aquí, eh? ¡Oh, qué belleza! Y cuántas llaves, además. Vale, gente. Vale, aprovecharemos esto para hacer dinero. Si se puede, ¿no? Si no, pues ni modo. Vale, no hemos tenido tanta suerte, ¿eh? ¡Ay! Hubiera sido genial tener el GB Bug. Vale. Vale. Spelunker Hat. Vale, me lo llevo. Primogenitura. Vale. Bueno, gente, hemos salido súper fuertes. Si en esta partida perdemos, realmente somos los peores jugadores de Isaac de la historia. Así que nada, con esto nos vamos. Ya tenemos todo lo que queremos en esta partida, ¿no? Cuando hay un ítem que nos interesa, pero la verdad podemos prescindir de él, podemos utilizar el Crook Penny. Buah, es que estamos fuertísimos, ¿eh? Vale, Bomber Boy, está bien, supongo. Y vale, para correr un poquito más. Ya hacía falta algo de velocidad. A ver, ¿qué tenemos aquí? La Small Rock. Me gusta lo que veo. Vale, nos curamos. Lo mejor de esto es que si recibimos daño podemos fabricar mucho más dinero, ¿eh? O sea, qué locura. Hacemos moscas. Y bueno, ya luego hacemos más moscas. ¡Ay, el Char Penny es una locura! Vale. El Char Penny es una locura sin lugar a duda, gente. A ver, petamos acá. No nos ha tocado nada, así que nos vamos. Vale, gente. Vale, vale, vale.
Qué hermosura, Batería de carro, Short Penny. ¿Qué más podemos pedir? Vale. Uy. Recibimos daño, pero no nos importa tanto. Vale. Vale, gente. Tenemos tantísimo dinero en el mapa ahora mismo, que genial, Vale, utilizaremos el Crew Penny allá solamente porque no me interesa lo que hay. Vale, así que si se iba me daba igual, pero si salía pues también estaba genial. Squeezy ya no nos sirve. El Champion Bell por otro lado, pues sí, me lo compro. Bueno, el saco de sacos. El saco de sacos, no estoy seguro yo, Vale, por cierto, vamos a entrar acá. Porque aquí tenemos la sala secreta, me acabo de dar cuenta por el Spelunker Hat. Vale, y conseguimos más dinero del que obtuvimos al entrar. Vale, no hay nada, lastimosamente. Vale. 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 Qué locura, gente. Qué locura con el Keeper y esta Buil, Si no fuera sido porque obtuvimos el Char Penny, de ninguna manera fuésemos sido tan fuertes como ahora. Así que nada, gente, yo diría que vamos a seguir dándole acá. Adiós. Adiós. Cuidado, no quiero explotar, que me salga un host ni nada por el estilo, Vale. Adiós al Kokoro. Adiós al Kokoro, dije. Ahora nos toca darle él en su espalda. Adiosito. Vale, sensacional, gente. Oye, no, el Char Penny trabaja. Vale. Vale. Vale, no ha trabajado, pero ya estamos con el dinero aproximadamente a nada de maxearlo, Tres sacos de sacos. ¿Por qué no, tío? Tres sacos de sacos. Y tomamos los squeezies. Y la de llaves que tenemos tampoco es ni medio normal, Vale, hacemos reroll. A ver, la caja de alabastor de ninguna manera creo que tendríamos posibilidades de llenarla. Vale, nos salimos de acá. Bueno, acá hay cosas interesantes para comprar, pero lo haremos luego, ¿vale? Primero quiero ir a por el jefe. De hecho, tenemos un jefe dorado. Y este siempre da dinero cuando se muere. Así que es muy fuerte, Bueno, es muy fuerte, no, nos sirve bastante, que es lo que quiero decir. Por otro lado, tenemos a este otro que no me agrada en absoluto. Por muchas razones, además de que solamente se le puede pegar en la cola. Adiós. Adiós. Vale. Vale. Nos queda este pequeñín de acá, Sala de Stanley. Con Vitrial. No, Vitrial no, tío. Me hubieras puesto un azufre y hasta me lo pienso, Vale. Vale. Compraremos el jugo de Jesús. Compraremos el pie de Caín. Vale, hacemos cambio. 4.5 voltios, tío. ¿Eso podría romper la build? Quizás, Bueno, quizás no. La mantita, a ver. Recuperamos nuestra vida. Vale. Yo no estoy diciendo nada, solamente que somos unas personas suertudas. Vale, hacemos esto, utilizamos esto acá. Esto acá. Vale, sensacional, gente. Hacemos un cambio. Al Deep Pockets podría servirnos, pero si lo tenemos me da igual, vale. ¿Por qué podría servirnos, pero te da igual? Pues por si llegamos a romper el cap de lágrimas, como se dan cuenta. Perdón, el cap no de lágrimas, no de dinero. Estamos obteniendo una cantidad excesiva de dinero, Vale, lágrimas maxeadas con triple shot, ojito. Tenemos buena velocidad, buen daño, buenos efectos. Estamos de locos. Apago el aire acondicionado porque ya me estoy muriendo del frío. Entramos acá, utilizamos esto, recargamos, recargamos y recargamos.
Nos metemos aquí, utilizamos esto, recargamos, hacemos esto. Vale, una llave dorada. Con dos runas, una de Algis y otra de Algis. Vale, las runas de Algis nos pueden servir en la última zona. Así que no me quejo, Tenemos 35 llaves, aún más lágrimas. Apretaremos este güey acá para no darle reroll como tal. Bueno, sí vamos a darle reroll. De todas maneras, lo que hay acá no me llama la atención. Vale. Lástima que ese ítem, Hubiera sido otro y me hubiera decantado por él. Vale, gente, entraremos en la sala dorada. Tenemos ojos rotos. Bueno, no sé qué es eso, la verdad. Y más vida. Tenemos más vida y, bueno, es lo que hay. Vale, yo creo que utilizaremos un Algis para avanzar rápido. A darle caña, Avanzaremos rápido por todo esto. Adiós. 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 Vale, gente. Adiós. Adiós. Y adiós, adiós, adiós. Nos han salido muchísimos sacos. Gracias a los sacos de sacos. Vale, vale. Vale, 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 vale. Cuidado con el montón de recargas que están saliendo en el juego. Vale, bueno, también en parte de las cargas son porque estoy recibiendo daño, ¿no? Pero básicamente somos inmortales. En cierto punto de la palabra, ¿no? Vale, última oleada. Una oleada bastante asquerosa, por cierto. Si no, hay enemigo que yo deteste más en este juego es Husk. ¿Por qué detestas tanto a los Husk? Bueno, por todo lo que demora en matar al bicho en cuestión. Vale. Tropicamida, venga para acá. Vale. Tenemos tarjeta de templanza. Es esta templanza. Uy. Bueno, si hacemos esto, pues podemos jugar con ellos. A no ser que no me pague como ahora. Vale. Un Chaihar, no me interesa. Una tarjeta de la torre, tampoco me interesa. Un Níquel. Eutanasia, sensacional, gente. Vamos a por esta. Vale. 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 Qué locura con el dinero y esta partida. El powder. El powder no está mal, Vale, gente. Ok, tenemos la página perdida. Tampoco está mal. Recargamos, recargamos, usamos, recargamos, usamos, recargamos, usamos. Ay, qué locura. Vale. 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 Vale, la de dineral que hemos conseguido no es ni medio normal. Y conseguimos un Super Meat Boy nivel 4. ¿Por qué si es nivel 4 si es nivel 3? Porque voy a comprarlo, obviamente. No quiero hacer otro cambio de esos. A ver, tenemos carta de Tower, no me interesa, vamos a cambiar. La pausa, no me interesa nada de lo que está aquí. Esto sí me interesa, pero lo voy a comprar con dinero, me daría miedo perderlo. A ver, Spider Mod, vale, mejor así liberamos un poco el mapa. La médula, tenemos ítems a mitad de precio, eso es interesantísimo. Aunque la médula no nos sirva, por lo menos nos sigue rotando los ítems a mitad de precio, Vale, la caja. En este caso, el trinket está interesante, pero no es lo que necesitamos. Rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. Petamos. Una Holicore. Vale, ¿por qué no? Y una carta de fuerza. A ver, compramos. El Staple lo compramos. La vida no me gustaría comprarla, pero lo hago. El Halo, la última vez se me fue de las manos. Pero vean el dineral que tenemos aquí. Así que a continuar, ¿no? A continuar con nuestra generación infinita de dinero.
Breaking Round con The Keeper. ¿Quién lo diría que con una forma tan interesante se podría hacer, eh? Bueno, no es Breaking Round aún, pero casi. What the fuck? Ok, eso estuvo re loco, eh. Ni siquiera yo me lo esperaba. No esperaba auto-killear a ese bicho, eh. Vale, nos queda un enemigo. Un host. Eso fue súper divertido, la verdad. Vale. 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 Ay, qué locura. Vale. De nuevo 90 monedas. No está para nada mal, ¿eh? Compramos el Halo. La vida no me interesa, pero la compramos. Papeles de divorcio, pues ahí están. Compramos más vida. Compramos esto. Compramos aquello. En este caso nos dieron aún más lágrimas. Sensacional. Compramos la vida, aunque no nos sirva. Más vida, joder, tío. ¿Me van a salir todos los ítems de vida aquí? Vale, compramos esto para la transformación de Spoon. Nos salió una carta de la gran sacerdotisa. Mejor me quedo con la de fuerza y quitamos la de Tower. Compramos esto para el Lucky Penny. A ver qué más hay acá. Rango y se va todo. Vale. El Long of Coal me gustaría, ¿eh? El pedazo de carbón me gustaría. A ver, hacemos esto. Hacemos esto. Por favor, recárgate. Pues no. Vale, ¿qué tenemos acá? Vale, spameamos, 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 spameamos. Spameamos, spameamos, spameamos dinero, spameamos dinero. Igualmente podemos y queremos. Vean, 4.5 voltios, cómo está funcionando acá de bien, ¿eh? Cada vez que le disparamos a estos bichos, aunque no le estemos haciendo daño, cuenta como daño del 4.5 voltios. Y todo el dinero que generamos, ¿eh? A ver, acabo de hacer algo mal porque no tomé el dinero antes de entrar. O bueno, ¿qué más da? Aquí tenemos a esta señorita. Podemos generar nuestro propio dinero aquí, que estoy diciendo. Vale. 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 Eso no nos sirve de mucho, pero ahí está, supongo. Y vale. Bueno, gente, no nos fue para tan mal, supongo. Vale. Ay, qué Breaking Run tan curiosa. Todo gracias a un trinket, ¿eh? Dependemos muchísimo de ese trinket para la Breaking. Vale. 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 Vale, y si utilizáramos el Group Penny para duplicar todo ese dinero, si me sintiera arriesgado, imagínense lo que conseguiríamos, ¿eh? Vale. Bueno, me da igual, era esperarse. Ah, y perdimos sin Toil, no importa. ¿Y qué me da esta caja acá? Me da dos objetos de la sala del jefe, ¿eh? Ah, en este caso me gustaría lo que sería 9 colas, es muy bueno. Esto me da igual, pero lo tomo. Y vale, yo creo que con esto nos vamos a la siguiente sala, muchachos. Ya no hay mucho que hacer acá. Me llevaré la otra carta de Algis, me acabo de recordar. Nos puede servir bastante. Y vale, con eso estamos súper, súper bien, ¿eh? Estamos súper, súper, súper bien. ¡Guau! ¿Cuántas veces tuvimos que morir para conseguir una build buena con The Keeper? Ni me lo creo yo. Vale, otro triple shot, pero ya tenemos triple shot. Se volvería cuádruple shot, ¿no? Y sí, se vuelve cuádruple shot a cambio de quitarnos la mitad de las lágrimas. Pues como que me siento mal ahora, pero bueno, supongo que está bien de todas maneras. Conseguimos más lágrimas, da igual, no vamos a conseguir más, creo yo. A ver, entramos acá. Vale. Vale. Petamos aquí. Vale, en este caso no tenemos... Ah, sí tenemos ítems a mitad de precio por lo menos, ¿eh? Vale. 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 Compramos acá. Compramos definitivamente ahí.
Compraré acá, por cierto, me gusta ese daño. Compraremos aquí. Comprar aquí, aunque no me sirva. El Tractor Beam es interesantísimo. Además de que nos aumenta el cap de lágrimas, por lo menos, que habíamos disminuido bastante. El saquillo este está bien. Esto no me interesa. Vale, creo que bueno, es que no puedo utilizar el Group Penny ahí. Si lo utilizamos en este caso, gente, estaríamos en muy mala posición. ¡Guau! Vale, empezamos a utilizar todo lo que podamos siempre, gente. Vale. Vale, yo voy spameando la barra espaciadora porque no sé en qué momento se me recargan los ítems. Vale. Vale, vale. Me hice daño, no importa. Vale, sensacional, gente. Utilizamos esto. Ha demorado en activarse el Char Penny. A ver. El montón de saquillos que hemos conseguido están geniales. 2 de diamantes. Aleluya. Lástima que no compramos la Blancar, ¿eh? Con la Blancar ya lo hubiéramos hecho. Pero vale, no importa, no importa. A ver, tenemos fuerza y muerte. Vale, juguemos un poquito más. A ver. Vale. Oh, nos falta un pequeño cuernito acá, ya se murió. Vale, vale. Vale. Utilizamos el 2 de diamantes y empezamos a comprar a lo loco. El Birdcage, supongo, está bien. Esto me da 5 monedas, así que es casi un ítem gratis. Hay que tener cuidado de no tomar algo que no nos guste, ¿eh? Glaucoma, no soy fanático, pero tocará. Pequeño Steven, está bien. ¿Nos transformamos en Spoon? No, pero casi. Ese efecto de lágrimas súper potente. Infestación. No me gusta, pero es lo que hay. El Godflesh, está bien. El corazón podrido, joder, macho, y no nos sale un ítem de reroll, ¿eh? ¿Cómo mataría por algo de cambio? Con tantos ítems que estamos comprando. Brother Bobby. El otro ojo, vale, ya no podemos hacer más nada, vamos a recolectar más dinero. Vale. 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 Vale, ok. Vale, sensacional, gente. Entre más dinero, más mejor. A ver, no lleva... Eso sonó tan mal. Vámonos a acá abajo. Vale. Compraremos este ojo. La daga sacrificial. El Ghost Pepper también me interesa. A ver, lo que voy a hacer ahora va a ser ir a la sala de Stanley. O intentarlo, por lo menos. Vale. 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 Ok, gente. Esto ha salido muy bien. Krampus, adiós. Cabeza de Krampus no me sirve absolutamente de nada. Vaya desperdicio, ¿eh? Ok. Compraremos el Ghost Pepper. Stitches, aunque no me interesa. La manzana está bien. Ludovico técnica, no. La técnica Ludovico no mola. Vale, y se fue todo. Lástima que no conseguimos nada para hacer intercambios ahí, hubiera sido bastante roto. Pero bueno, no se nos quiso spamear el dado 6, el dado eterno, ni nada. Así que no le vamos a decir que pasó algo, pues. Vale, gente, entramos acá. El ojo de Gapi, primer Gapi ítem, por cierto. Vale. Por cierto, yo creía que yo volaba, porque me parece que no es así. Creo que tuve un pequeño efecto Mandela ahí, porque no me doy cuenta, ¿eh? Vale, tenemos un cuarto acá. Lastimosamente no hay ítem a mitad de precio en este lugar. Compraremos Mr. Me, compraremos esto. Compraremos PGs. ¡Hongo mágico! Aunque no nos ha dado casi daño, desconozco por qué.
Vale, supongo que está bien. Vamos a ver si Mr. Me se roba el metrónomo. Vale, se lo robó, pero qué costo. Vale, gente, empecemos. Vale, vale. Este grid va a quedar súper melteado, la verdad. Wow, el señor círculo que acabamos de hacer, ¿eh? A ver, muchachos. Adiosito. Adiós. Adiós. Vale, no se está generando el efecto este. Bueno, algo hicimos, ¿no? Eso es lo importante. A darle caña. A darle caña, muchachos, que estamos nivel dios ahora mismo con nuestro poder, ¿eh? Vale, vámonos a Stanley, quizá. Generemos más dinero, todo el que se pueda. Vale. Vale, 99 monedas. Casi. Bueno, así las vamos a tener. Adiós y adiós. A ver qué tenemos aquí. La tabla Ouija. Vale. El Club Penny no funciona cuando queremos, así que da igual. A ver, compraremos la vida que no nos sirve de nada. Compraremos el Mini Mosh. El Brown Nugget. Esto. Explosivo. Y el diente de perro. Mons Quick también sería interesante, ¿eh? O sea, nosotros podemos generar más dinero si quisiéramos. Pero también es peligroso, ¿eh? O sea, literalmente ya en este punto estamos muy rotos. No hay necesidad de seguir buscando poder y eso, pero siempre se está el estilo perfeccionista, ¿no? Vale, por ejemplo, aquí tenemos Mons Quick porque me gusta. Ya y Coli me da bastante igual. Adiós, adiós. A ver qué tenemos acá. Y culminamos con un alma de Caín. Bueno, también tiene... alma de Isaac. Vale, esto ya es otra cosa mariposa. Esto ya es otra cosa mariposa. A ver. Esto me sirve. A ver. Me llevaré el regalo, por cierto. Y lo utilizaremos en la sala secreta de abajo. Que con un poco de suerte... ¡Uy! ¡Quita eso de mi vista, tío! A ver, el alma de Caín no sirve de nada. Vale, sí sirve. Acá habían salas, pero no se activaron, ¿vieron? No se activaron en ningún lado, de hecho. Vale, no quiero tomar eso realmente, pero ya que fue. Vale. Nos la jugamos al último y nos sirvió. Vale, gente, con eso nos vamos. Creo que ha sido una partida muy fuerte. A ver, nos llevaremos nuestra carta. No, esta no es nuestra carta. Fuerza. Nosotros tenemos otra runa de Algis. ¿Quién sabe dónde se fue? Pero bueno, gente, ha sido una partida cuanto menos interesante. Un poco demoradita. Pero bueno... Ustedes saben que las cosas pasan cuando suceden. El Sharp Penny también se me quedó, así que... ¡Uy! ¡El Sharp Penny se me quedó! El Sharp Penny se me quedó. Eso es muy peligroso. Pero bueno, quizás no tanto, porque tenemos... Tenemos también 4.5 voltios, ¿no? Y el hábito de monja y demás. Adiós. 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 Lo congelamos. Adiosito, chaval. Te me moriste. Te me moriste. Te me moriste. No sé en qué momento perdimos el trinket, ¿eh? Pero bueno, supongo que es lo que hay. Ya ven la cantidad de dinero que tenemos. No es ni medio normal, ¿eh? Tenemos incluso bugueado el ítem. No puedo utilizarlo.
Vale, adiosito, adiosito, lo ralentizamos, lo explotamos, le damos todo ese dinero para que se sienta amado y querido. Ya tenemos nosotros casi el dinero al máximo, así que espero que no me quieras quitar mi dinero. No seas tan avaricioso, papá. Supongo que es el papá, ¿no? Hablando en el tema de que estamos jugando con Keeper y él es Greedier. Vale, con cuidado. Y ha muerto, gente. 99 monedas a tope, gente. El Wooden Nickel mostrando su superioridad del poder. Desbloqueamos la costilla de codicia. Y desbloqueamos el bebé desconectado y el ojo de codicia. Vale. No está mal. Desbloqueamos muchísimas cosas, de hecho. A ver, todo lo que se le pueda poner a la máquina se le pone. Van 50. Vale. Wow. 100 monedas. 100 monedas, ¿eh? Y puedo ponerle aún más si tenemos suerte. Vale, 8 monedas más. Ha salido de locos la partida, gente. Le pusimos 107 monedas. Desbloqueamos un par de cosas. Y nada, gente, espero que hayan disfrutado el capítulo tanto como yo lo haré grabar. De ser así, dejen un gran me gusta, compartan con sus amigos, suscríbanse si no están suscritos, comenten sus ideas y nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao.